Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Vamos a enseñar la segunda parte de la caja de la colección Panini Top Class. Son unas tarjetas muy chulas donde salen jugadores de 6 selecciones y de 6 clubes. O sea, las selecciones son Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, y los clubes, 3 ingleses: Chelsea, Liverpool, City, uno español, el Real Madrid, uno francés, el PSG, y uno alemán, el Bayern de Múnich. La semana pasada abrí 12 sobres y hoy vamos a abrir los otros 12. Esto originalmente salían a 2 euros. En Panini España no están, o sea que creo que no se han vendido en España, pero los compré en Amazon y en Amazon las podéis comprar pues a su precio. Bueno, yo estaban a 48, ¿no? Que es 24 por 2. A mí se me quedó 40 porque me quitan el IVA, pero la última vez que miré habían bajado un poquito de precio. Son 135 bases y 135 especiales. Vamos a ir abriendo rápido, que ya las vimos el otro día, y a ver qué nos va saliendo. Vale, Paris Saint-Germain, Marquinhos. Esta es una carta base, vemos que por detrás están muy chulas. Liverpool, Trent Alexander-Arnold, otra carta normal o base. Rodrigo De Paul, Argentina. Max Power, Courtois. Ahora, en el otro vídeo salió un unbeatable de Courtois y ahora sale un Max Power de Courtois, que el día que estoy grabando el vídeo es el día que se ha lesionado gravemente y parece que se va a perder la temporada entera. Winner Modric, esta es otra de las series de cartas especiales, luego las veremos todas. Synergy, Inglaterra, Walker y Stones. Tenemos a Mudrik, New Sensation, otra serie especial. Y tenemos a Pavard del Bayern de Múnich. Primer sobre, vamos con el segundo. Empezamos con Fabinho, Liverpool, que diga Bayern, ¿no? No, Liverpool, Liverpool, Fabinho. New Sensation, Enzo Fernández. Winner, Götze. Phil Foden, Supersonic. Darwin Núñez, Rainbow Master. Y ya, cartas base, Lorenzo Pellegrini, que no Pellegrini, Pellegrini. Aubameyang, Fede Valverde. A ver, en el vídeo anterior, los 12 primeros sobres, así, echen falta a Vinicius. Porque salió Benzema, salió Messi, salió... Bueno, salió bastante Messi, salió bastante Neymar, salió Mbappé. Vamos a ver si sale Vini. Salió De Bruyne, mucha gente más. Bueno, Kovacic, en carta base, del Chelsea. Unbeatable, Mbappé, hablando del rey de Roma. Nos tiene también este verano pendientes para variar. Dybala, Rainbow Master. Mira, aquí está Vini, pero es carta compartida con Benzema. Synergy, Vinicius Junior, Karim Benzema. Upamecano, Max Power. ¿Dónde está el Max Power aquí? El Leroy Sané. Manuel Neuer. Y Richarlison. Fijaros que es curioso que vienen mezcladas tarjetas de clubs con tarjetas de selección. Tenemos aquí Julián Álvarez, carta base, Masterclass Benzema. Es el último año que van a salir tarjetas de Benzema. Bueno, esta es del año, o sea, de la temporada pasada, obviamente con el Real Madrid ya no va a salir más. Así que es la última. Vale, Masterclass. Creo que no había ninguna. Rodri, Max Power, temporadón que se hizo Rodri con el City. Bueno, y con la selección también. Winner, Benzema. Mira, hablando de Benzema, no para de salir. David Raum, Supersonic. Sergio Ramos, PSG. Lucas Hernández, Francia. Gundogan con el City. Otro que ya no va a estar con el City porque lo ha fichado al Barça. Bueno, a día de hoy no está inscrito, pero se acabará arreglando, obviamente. Como todos los años, el jaleo ese de las inscripciones.
Liverpool, Andrew Robertson, carta base. Argentina, Lo Celso, carta base. Marco Asensio, otro que no va a estar en Madrid, que está en el PSG. Synergy Brasil, Marquinhos, Alisson. Está la Synergy aquí. Rainbow Master, Mudryk. Rainbow Master aquí. Supersonic, Mohamed Salah. Gnabry con Alemania y Paquetá con Brasil. Seguimos abriendo sobres. Alemania, Timo Werner, Masterclass de el veterano Thiago Silva, Modric Kroos, Synergy, auténtica pareja que pasará a la historia, obviamente, del fútbol. Harry Kane, Max Power, Winner Bonucci, Gabriel Jesus, Mata Zaccagni, Italia, y el portero de Inglaterra, Jordan Pickford. En el primer vídeo, a no ser que se me escapara, solo vi una variación, que os acordáis que era un Neymar. Vamos a ver si sale algo más. Anthony, Brasil, New Sensation, Raspadori, Italia, Winner, Marquinhos, Rabiot, Supersonic, McAllister, Rainbow Master, Rodri, City, Choupo-Moting, Bayern y Schlotterbeck, Nico Schlotterbeck, Alemania. Debería salir algo así interesante. Bueno, me falta un Vini en solitario, vamos a ver. Neymar, la normal. Han salido varios Neymares. Mané, Unbeatable. A ver, esta puede que sea diferente. ¿Dónde hay algún Unbeatable? Es que no veo ninguno por aquí. No veo, es que estoy fijando a ver si fuera numerada o algo, pero sé. Me sale como, o sea, me suena como diferente, ¿no? A las demás. Bueno, habrá que mirarlo con calma, la verdad. Messi, Di María, Synergy. Importante tener todas las cartas siempre que salga Leo Messi. Ahora que está en Estados Unidos, pues difícil, ¿no? Que salga en otras colecciones ya. Hakimi, Supersonic, PSG, Rubén Díaz, Max Power, Mohamed Salah y Hakimi en carta base. Y terminamos este sobre con Paul Pogba de Francia. El bueno de Paul Pogba. Quedan 4 sobres. Estoy esperando algo importante. Konaté, Francia, bueno, una masterclass de Luka Modric, nunca está de más. Un winner, Nicolò Barella, Leroy Sané, Supersonic, Darwin Núñez, Supersonic, 2 Supersonics seguidos, y luego tenemos a John Stones, y a Rodrigo, que tampoco había salido, la carta base, y McAllister, Argentina. 3 sobres. Quiero a Vini. Vini, ¿dónde estás? Harvey Elliott. Bueno, estoy viendo una que me está gustando. Me está gustando porque es New Sensation Jude Bellingham con la selección inglesa. Dentro de poco lo veremos en diferentes cartas, ya con la camisa del Madrid, que todavía no había fichado. Pero bueno, esta New Sensation de Jude Bellingham me gusta mucho tenerla. ¿Se nota que soy del Madrid o no? Este Hernández, igual alguien no lo sabía. Alfonso Davies, Supersonic. Otros 2 Supersonics más. El Dibu Martínez en Rainbow Master. Claro, se ha tirado y ha tapado lo de Rainbow. Pone Bowmaster. O sea, sería un arquero, ¿no? Un Bowmaster. Bowmaster, ¿dónde estás? Aquí. David Raum. Ferland Mendy.
y Berardi. Quedan dos. Falta Vini. Lucas Hernández. Bueno, aquí un jugador obviamente que todo el mundo le tiene cariño porque es un crack y yo creo que es muy buena gente, que es Di María, Masterclass. Está jugando en Portugal, me parece. Seguimos con Harry Maguire, Max Power, Trent Alexander-Arnold, Supersonic, una Synergy de la selección argentina, Fernández y Álvarez. Alejandro Gómez, Argentina. Luis Díaz, Liverpool. Y Nuno Méndez, PSG. Pues vamos con el último sobre. Yo creo que salieron cosas más interesantes en la primera apertura, en los 12 primeros. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara este último. Vale, Sterling, Inglaterra. Bueno, una carta también muy chula. Además sale en una pose muy simpática, nuestro amigo Camavinga, New Sensation, con Francia, eso sí, pero miraros qué contento está Eduardo Camavinga. Destinado a ser un crack, obviamente. Todavía es muy joven. Están los New Sensation. No sé, bueno, ahora los recojo. Vale, ya sé lo que me pasó. Rainbow Master, Leroy Sané. Supersonic, Nahuel, Max Power, Ederson, otro del Madrid que no había salido, Tchouaméni con Francia, Bernardo Silva con el City y terminamos con un clásico de las competiciones europeas, tanto en su equipo como en la selección, que es Thomas Müller. Pues ya hemos terminado, vamos a repasar entonces qué ha salido en esta segunda. Y ahora miramos una cosa final. Si tenéis un poquito de paciencia y me esperáis, lo vemos todo ya. Vale, las cartas base. Por un lado. Las juntamos con las del primer vídeo. O sea que estas son las cartas base. Vamos para acá. Vamos con Max Power. Que salieron bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las juntamos con las otras Max Power. Serían 8, 9, 10, 11, 12, 13. Para hacer el recuento total de la caja, ¿no? Serían 13 Max Power. Supersonic salieron bastantes, me parece, en esta segunda tirada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, efectivamente. 11, que la sumamos a 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Cuántas eran las Supersonic? A 27, vale. Es que algunas eran 18, digo, vale, es que Supersonic son más, vale. 18 de 27. Masterclass. 1, 2 y 3. Con las del otro día. 4, 5, 6, 7, 8. Y parece que hay una repetida de Toni Kroos. Ah, no. No, que es Modric, Kroos y Benzema del Madrid. Vale, 8. Vamos a ponerlo aquí juntico, que me hace ilu. Vale, 8 Masterclass. Por aquí. Winners. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 winners, que se supone que son 18. O sea, faltarían 5, creo que no hay ninguno repetido. O sea, los winners han dado bastante bien. Vale, Synergies. Synergies, que se supone que son 18 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los del otro día, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14. También bastantes, ¿no? 14 de 18. Pues creo que no hay repetidos. Vamos con... Ahí... Oh, me dejé un masterclass. Claro, lo mezclé. Por eso me estaba liando. Me dejé el masterclass de Di María que lo puse encima de los New Sensations. O sea, que masterclass... A ver, lo siento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, son 9. Los New Sensations tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 más 6, 7, 8. 8 New Sensations que eran 12. O sea, faltarían 4, nada. La verdad es que comprando una caja se te quedaba la colección bastante amañada. Ya comprar otra caja sabes que vas a tener repetidos por un tubo. Yo creo que lo voy a dejar así. Rainbow Masters que eran 18. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. También 14 de 18, porque no me suena que haya ninguno repetido. Igual me estoy metiendo la pata, pero no me suena. Vale, y vamos con los Unbeatable, que son los que vienen... son 8 y son los que tienen variantes de color. Entonces, de los 8, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que este no es variante porque tiene el marco blanco. Y una variante de Neymar sería 6. O sea, de los 8 diferentes tenemos 5 más una variante. Pues nada, yo creo que ha estado todo bastante interesante esta apertura de caja de Top Class, que creo que no estaban a la venta en España, pero la podéis comprar en Panini de otro país, aunque no sé si mandan a España, pero en Amazon hay. No os doy más la paliza, espero que os haya gustado el vídeo, muchísimas gracias por verme, nos vemos mañana aquí en Randy. Diréis, ¿dónde estás grabando esto? Que estoy de vacaciones, está una habitación de la casa del sur, pero recogí el paquete y lo grabé aquí. Tanto el anterior como este, que lo he grabado seguido. Que me voy, no os doy más la patata.